Hola, mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César. En la isla solo me vine a preparar la clase de trampas que vamos a estar dando el fin de semana este que sigue al que vea en el video, porque lo voy a estar estrenando, yo esto lo estoy filmando el fin de semana y lo estaré subiendo el martes, se va a estar estrenando a más tardar. Está empezando el otoño acá en la isla, está muy húmedo, los mosquitos no aflojan. Yo pensé que en Santa Fe estaban violentos, acá están ultra violentos. Estoy disfrutando de lo que es tener un campamento base. Ahora en un ratito lo van a entender cuando les muestre. Me vine con muy pocas cosas. Me vine con todo metido dentro de la mochila, incluso la cantimplora, el cinturón nato, el cuchillo, todo lo que yo llevo encima, lo metí en la mochila para poder viajar tranquilo. Estoy estrenando la funda nueva que me dieron para llevar el rifle sin llamar la atención. Y un par de cosas más que me dieron que están muy interesantes para probar. Y me gusta probarlas cuando vengo solo, sinceramente, o cuando vengo con los chicos y como con los chicos, con Nicolai y con el gringo. Pero me han abandonado, así que hoy se la pierden. Y vine a trabajar, sí, pero a pasarla bien también, porque me traje el rifle, me traje la caña y me traje algo muy rico para comer al mediodía. Bueno, ahí como pueden ver tengo colgada la funda, que es una funda de redfish común y corriente, que todo el mundo está acostumbrado a ver, viene así camuflado. Adentro tengo el nitropistón y tengo la caña. Ahí la carpita que vieron en el otro video que yo probé de dejarla colgada de un árbol envuelta en una bolsa. Sigue ahí, pasaron varias tormentas fuertes. Lo único que hice de diferente esta vez es que le hice una cama de hojas abajo para aislarme un poco del piso y que no se ensucie tanto la carpa, porque está muy barroso. Sector de fogón, que lo tuve que prender temprano porque los mosquitos me estaban comiendo vivo. Yo quiero que vean esto. Miren el agua adentro. Miren lo que es el agua. Miren lo que estoy usando. Vamos a tomarlo del otro lado para que se le dé derecho. ...0,1 micrones... el Cyware Mini. La verdad, un caño. Hace un ratito que lo puse y filtra, que es una maravilla, es muy muy rápido para filtrar. Se supone que esto elimina hasta todo lo que sea de hasta 0,1 micrones, o sea que no hay muchos virus y protozoos y demás que puedan llegar a afectar, pero igual yo voy a clorar el agua por las dudas. Y ahora me voy a poner a cocinar porque tengo hambre. Por si no entendieron, es cebollita que voy a rehogar ahora y después voy a especiar. Le voy a poner un poco de orégano, un poco de albahaca deshidratada, picante de mi huerta. Todas las especias son de mi huerta esas. Y un excelente pedazo de vacío. Y esa no es la única sorpresa que me traje para comer. Todo esto gracias a mi amigo Sergio de la carnicería de supermercado Juanita en Villa Martelli. Una de las mejores carnes del barrio. La mejor carne del barrio si me preguntan a mí, pero van a salir unos excelentes sándwiches de vacío de acá. Bueno, espero que ahí se pueda ver bien.
tengo la mitad del vacío todavía en el fuego. ¿Vieron cuando están haciendo algo y se les cae la baba? Están haciendo algo de comer y se les cae la baba. Bueno, yo estoy así en este momento. Yo no les puedo explicar lo tierno que es este vacío. Me lo voy a comer en sándwiches, pero... Bueno, este sándwich se lo voy a dedicar a Dicky, el hijo de mi amigo el gringo, que acaba de nacer. Y a vos, Ro, que siempre me pedís sándwiches de vacío. Te lo estás perdiendo. Este va a ser un viaje de disfrutación. Pero... yo no sé si podría vivir sin esto. Aguante el vacío argentino. Yo voy a terminar de comer, me voy a poner a trabajar, que me queda realizar un par de cosas todavía, y después, cuando baje el sol, a pescar. Hoy no los caso porque tengo comida. Pero tengo dos pavos de monte ahí a derecho, que con el rifle los podría matar tranquilos. Y hay otro más del otro lado del arroyo. Miren qué lindos que son. Los tengo a 10 metros. Ahí está el otro. Se acaba de posar en esa rama. No sé si ahí se puede distinguir, en la línea del árbol que está marcado con amarillo. Bueno, vamos a dejarlos en paz.
Mm.